Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo y esta vez vamos a intentar, que no quiere decir que lo consigamos, vamos a intentar jugar a Omen, el nuevo personaje en la jungla. Bueno, vamos a ir dejándolo caer por ahí, que quiero ser jungla. Vamos a ver si no lo banean o no lo quitan. Somos el segundo pick, así que bueno, tenemos posibilidades de poder cogernos a Omen y llevarnos a la jungla. Bueno, los que le conozcáis o los que estéis un poquito informados sabréis que es un personaje que normalmente se lleva a la línea de solo, a la línea de top. Y ahí funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien, tiene buen uno contra uno, recibe muy bien los ganqueos, o sea, es una posición en la que seguro puedes acertar. Aunque sí que es cierto que para mi gusto en el early game tiene bastantes personajes que le pueden dar problemas. Vale. Pues vamos a cogerlo. Perfecto. Nos vamos a llevar a Omen a la jungla. Vamos a decir que seremos jungla. No, no, yo seré jungla. Yo seré jungla, tío. He dicho que soy jungla. Tú ibas a irte top. Por lo menos eso he entendido yo, que querías buscar el masacrador. Bueno, de momento que se vayan cogiendo. ¿Esto es una broma? Esto debe de ser una broma. Fénix va a ser nuestro tirador. Vale, mucho mejor. Y un Alistar. Bueno, pues vamos a sugerir que se cojan un tank, please. Porque si no, nuestra composición va a ser un poquito extraña. Bueno, yo digo que voy a la jungla. Vamos a ver si me puedo ir a la jungla. Si convenzco a nuestro amigo de que se vaya él a la línea de solo. Y si no, pues nos tocará irnos a la línea de solo. Pero es que no me hace nada de gracia irme contra Arthur. Como os decía, Arthur es uno de los personajes que te puede dar un poquito más de problemas. Aunque bueno, al final, si haces las rotaciones bien y le entras cuando no tienes que entrar, pues le puedes ganar. Pero ya te digo, es que yo prefiero irme jungla, la verdad. No va a ser posible. No me van a dejar. Es que en la jungla farmeas muy bien y gracias a las skills, bueno, gracias por las skills que tiene el personaje, creo que es muy útil también en jungla. Puede farmear la jungla bastante rápido. En los ganqueos tienes posibilidad con el ulti de clavar ahí al focus y después atraerle si ves que se escapa. O sea, creo que funciona muy bien en jungla. Y sobre todo por la build que yo llevo, ¿vale? Porque necesito farmear mucho. Llevo objetos de daño al principio. No me interesa estar en línea y tener intercambios. Que lógicamente ese Arthur los va a ganar prácticamente todos. Y espero por favor que Zuka se vaya a línea. Aún tenemos la oportunidad. Es que si me hubiera tenido que ir top, seguramente me habría cogido a ejecutar y otra build predeterminada, ¿no? Bueno, si finalmente me tengo que ir top, pues igual adapto un poquito. Pero ya te digo, es que no quiero, no quiero, tío. No quiero. O sea, yo hay a veces que digo, vale, tío, pues yo me adapto al equipo. Pero hay a veces que no quiero también, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy es esa ocasión en la que no quiero, tío. Voy a intentar irme a la jungla. Era mi plan, era mi intención. Y vamos a intentarlo. Si se pone la cosa tonta, pues compartimos línea y jungla. No tengo ningún problema. Vamos a ver, parece que se va a ir al rojo o se va a ir a la línea. No lo sé, no lo sé. Está yéndose hacia el rojo, parece que va a priorizar el rojo. Uf, tiene mala pinta esto, tíos. Tiene mala pinta esto, tíos. Se va a hacer el rojo. Ha decidido que se va a hacer el rojo, pues vamos a compartir la línea. No hay ningún problema. La compartiremos. No tengo ningún problema. Que sepas que esto te va a perjudicar igual a ti que a mí. Pero bueno, tú lo has decidido. Pues él se va a hacer toda la parte de la línea de arriba. Yo me haré toda la parte de abajo. O sea, al revés. Yo me hago la de arriba y él se hace la de abajo. Y después la línea, pues bueno, pues le va a pillar al más cerca y ir a defenderla. Y yo intentaré ir a hacer un gankeo arriba. Al final, a ver, tampoco es mala, ¿eh? Porque yo ahora subo a nivel 3 y puedo intentar hacer un gankeo rápido a nivel 3. Uf, madre mía, Jhon, cómo se ha quedado. Bueno, pues no va a ser un ganqueo, pero sí que me voy a llevar la experiencia. Anda, está Arthur. Ostras, pues el Gildur sí que es un pastelito, tú. Si iba a saber que era Gildur, sí que me habría ido a línea, macho. Contra Arthur no, pero contra Gildur sí, tío.
Bueno, pues nada. Somos nivel 3. No sé, Zuka, si en cuanto vuelvas a la línea tendrá intención de limpiarla. Yo necesito un poquito de experiencia. Me voy a ir hacia arriba. A ver si podemos. Cuidado que Rat va a subir. Sí, Rat va a subir. Zil está ahí. Fuera, 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 Alistair. Fuera, 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 fuera. Vale, nada. Rat se va. No os peguéis, no os peguéis. No nos interesa, ¿eh? No nos interesa. Zil nivel 4 ya. Yo, por la gracia de nuestro compadre, no lo soy. Está haciendo dragón, ¿eh? Cuidado, yo tengo a ejecutar. O sea, perdón, el hechizo de jungla. Uf. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar, pero hay atención porque. Buah, Zil nos ha tirado todo. No se va a venir. Estamos muertos, tío. De verdad, qué formas de arruinarme la vida. Qué formas de arruinarme la vida. Entre mi equipo y yo mismo, tío. De verdad, es que el Zuka este está en línea y robándome toda la parte del rojo. No quiere ganar. No quiere ganar, no quiere ganar. Pues nada, pues si no quieres ganar, tío, pues no ganes. Ah, espérate, espérate, que ahora se quiere hacer también la de arriba. Bueno, yo me voy a línea, tío. Has ganado este pulso, Zuka. Me voy a línea. Pa' ti la jungla. Pa' ti la perra gorda. Pero la parte del rojo me la voy a robar. Te la voy a robar igual que tú me has hecho. Así de claro te lo digo, tío. Y no te asomes por ahí, tío, ¿eh? Que no te quiero ni ver. Te quiero ni ver. El otro día me decís, guas, tío, tú nunca te tilteas. Pues sí, yo también me tilteo cuando, pasan cosas así, yo también me tilteo, tío. O sea, si te vas línea, te vas línea, si te vas jungla, te vas jungla, pero es que lo que hemos hecho es complicado, tío. Porque me puedes. Vale. Ahora me quieres reportar. Correcto, vale, pues. Pues repórtame, tío. Repórtame si quieres, me da igual. Yo voy a hacer mi partida. Voy a intentar darle aquí un poquito a este hombre. Bueno, vale. Ya has tirado todo. Ahora, ¿cuál es tu plan, Luz? Porque ya lo has tirado todo. Cuidado que tiene daño el tío. Y aún tiene maná. Me va a matar, ¿eh? Me va a matar. No puede ser, me va a matar Gilbus. No puede ser. Tenía que haber esperado y haberle tirado la ulti. Hay que tirar una segunda. Vale, ya la ha tirado. Vale, se ha venido un poco arriba. Está sin maná ya. Si tuviera más maná, igual sí que me ha matado. Tiene suficiente para tirar ahí esa habilidad. Ahora sí que no tiene más ya. Uy, amigo. Uy, amigo. Si te cojo con esta vida, ¿dónde vas, tío? ¿Qué haces, tío? Pero si no tienes maná, tío, ¿dónde vas? Está aquí esperando a tener maná. Pues ahí me ha dado. Ahí sí que me ha dado. Me ha dejado tocadito, ¿eh? Me voy base y no le puedo robar el rojo, que es lo que más me fastidia, tío. Que no le puedo robar el rojo a Zuka. Vale, Zuka se tiene que ir a base. Me va a dar tiempo a robar el rojo y a volverme a la línea. Y a ver si podemos darle un poquito de manteca a ese Gildur. Que la verdad es que está bastante farmeadito. Ah, vale. Bueno, pues compartimos. Alguien se lo lleva. Y se lo va a llevar él porque mi smite ha sido demasiado pronto. Cuidado que viene Zil. Cuidado que viene Violet. No me interesa. No me interesa esa pelea. A ver, que viene Gildur aquí. Vale, él a lo suyo. La verdad es que Gildur nos quita bastante vida. Vale, le hemos esquivado bastantes skills. Nos tira la ulti. Ahora cuando salga de ahí. Vuelve a tener los cooldowns. Madre mía. La verdad es que nos está poniendo las cosas complicadas y más con ese buff azul. Es que no quiero que tire la torre, tío. Como te vuelvas a meter en torre, ahí no sales, tío. Vente más para acá. No tengas miedo, tío. No tengas miedo. Vente más para acá. Vale, se ha venido arriba, típico, ¿no? Venirse arriba, vamos a ver si podemos aprovechar esta ocasión. No sé si vendrá. No sé si vendrá alguien abajo. Voy a tirar la torre. Vamos a tirar esta torre.
Vamos a coger la vida. Uy, 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 madre mía. Si viene Arthur, yo me piro, tío. Va a venir Rat también, me voy a suicidar, ¿eh? Me voy a suicidar. Por lo menos la muerte que no sea para ellos. Creo que dadas las circunstancias era lo mejor que podía hacer. Porque ahí me iba a costar escapar, así que mejor me ejecuto yo solo. No hay muerte para nadie. Y no me esperaba que Arthur rotara hacia abajo, la verdad. Pues bueno, nos va a costar la torre de abajo. Bueno, a ver. No estamos tan mal en partida, ¿vale? Sí que nos sacan bastante oro. Pero también porque nos han tirado dos torres y tienen algunas kills más, ¿no? O sea, lo normal, lo lógico. Vamos a ver. Si le podemos robar aquí, perfecto, perfecto. Yo también sé trolear, tío. Si me troleáis, yo también sé trolear. Oh, sí, me vas a reportar, tío. Qué pena, ¿eh? Madre mía, ¿y ahora qué hago? No sé si podré dormir esta noche con tu reporte, tío. Uf, qué mal, ¿eh? Me va a reportar, tío. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora sí que no vamos a conseguir llevar esta torre. Fijaros qué bien que las tira, hombre. Vamos a seguir farmeando y viene Gildur. Bueno, da igual. Cuando vengas, yo estoy en mi casa ya. Fijaros qué velocidad de movimiento que tiene para escapar. Hasta luego, Rat, tío. Hasta luego. Vale, nos hemos llevado la torre. Creo que ya empezamos a tener un poquito de oro para intentar aprovechar y en una buena ocasión, ¿no? O sea, si podemos llevarnos también el buff azul. Vale, ¿no lo vamos a llevar? No, no lo hemos llevado por poco. Cuidado que está Violet aquí. Vamos a... Uf, hemos fallado el ultimate. Pues nos vamos. Cuidado, Aliste. A ver, Zuka. Vale, entra Tain. A ver si podemos traer aquí a alguien. No. No podía. Cuidado, Violet. Cuidado, que llega Arthur. Que estamos muy tocados, tío. No, espera, Zuka. Tíralo todo, Zuka, tíralo todo. Bueno. Uf, cuidado, cuidado. Vale. Creo que se van a ir al dragón. Pero que no rindáis, tío. No rindáis, tío. Que no rindáis todavía. Que podemos, podemos. Lo que hay que hacer es farmear. Bueno. Tienen un Gildur, tío. Tienen un Gildur. Uy, Tain. Madre mía, Tain. Vale, se va a escapar. Perfecto. Estamos a mitad de vida. ¿A poco podemos rascar aquí? Pues sí, ha salido este bicho. Así que nos lo vamos a hacer. Sale el azul también, perfecto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Vale, ya nos hemos hecho el objeto de robo de vida. Bueno, y daño, claro, lógicamente. Cuidado que pueda haber pelea aquí en medio. A ver, es decir... Vale, ha entrado con todo, ¿eh? Ha entrado con todo. Se ha equivocado. Vamos a meterle ahí un buen ulti. Vamos a traer aquí a este hombre. Vamos a irnos para atrás y ahora volvemos. Vale. Vamos a poner más crítico. Ahí, asesinato doble. Un poquito más de daño crítico y velocidad. Vale. Podemos tirar top. Muy bien, Zuka. Al final nos llevaremos bien y todo, ¿eh? Al final no me querrás reportar, tío. Vale, vamos a darle... Mientras llegan los minions aquí para curarnos. Vamos a traer aquí a... Los bichitos. No llegamos, tío. Me da igual perder un poco de vida, pero quiero que muera esto rápido. Quiero que muera esto rápido para poder tirar la torre. Fijaros, fijaros cómo la bajamos. Perfecto. Vamos a robar un poquito de jungla. No sé si vamos a poder. No sé si vamos a... Uy, madre mía. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco. Vale, me ha salido bien, pero podría haber salido muy mal. Vamos a curarnos con otro bloguita. Phil sigue por ahí arriba. Fijaros qué crítico meto ya, Yo creo que me hago fácil uno contra uno. ¿Qué? No tengo defensa mágica. Estaba quedando las hierbas. Estaba quedando las hierbas. No, se ha ido ya. Sigue puseando, ha bajado por el río, no lo sé. Me voy a nuestro azul. Ah, míralo, míralo.
Buah, la que nos mete, tú. La que nos mete. ¿Cuántas muertes lleva? Madre mía, que Viper fedeado, loco. Madre mía, que llevaba 6 kills, tú. Y a ti te va a hacer lo que me ha hecho a mí, Zuka. Madre mía, 8 kills. Madre mía, madre mía. Pensaba que llevaba 2 o 3, sinceramente. Pensaba que llevaba 2 o 3, pero es que lleva él casi todas las muertes. Madre mía. Claro, normal. Normal, así me ha metido lo que me ha metido. Madre mía, me ha borrado, hombre. Digo, no llevo resistencia mágica, pero creo que aguanto el combo, creo que aguanto la rotación y luego pegándole un poco me puedo curar suficiente para aguantar su rotación y meter, cargar mi pasiva. Ahí la están liando, tío. Ahí la están liando, parda. Yo voy a pulsar esta línea. Fijaros en los críticos que metemos. Vamos a ir para allá porque aquí hay jarana. Bueno, uno por uno. Han perdido a su tanque, ¿no? Porque, bueno, quitando a Gildur, ese es su tanque. Por aquí no están. No sé dónde están. No sé si es que tienen miedo, pero yo tengo que pusear. Me veo obligado, en la obligación de pusear. Tengo jungla por hacerme, me falta mucho oro. Podríamos hacernos hasta el masacrador, ¿eh? Fijaros dónde están ellos, que nos podríamos haber hecho el masacrador tranquilamente. Esto en una partida de competitivo, vamos, no habría dudado ni medio segundo. Pero bueno, puedes saber qué haces. Vale, sale centinela. Vamos a hacérnoslo también. Posiblemente ellos vengan ahora aquí a masacrador a echar un ojo. Bueno, Zuka está solo. Zuka está solo. Vale, es el momento de hacer una trap por aquí. Es el momento, ¿eh? Es el momento. Zil está por ahí. Podríamos matar a Zil solo. Yo me voy a esperar, a ver si voy a pasar a Violet. Vale, ahí va Arthur, me va a ver. No, ahí viene Violet. Vamos a por ella. Cuidado que viene Rat, ¿eh? Buah, hay tres, socorro, socorro. Socorro, socorro. No, Gildur también. No, 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 no. Es que estaba contra tres, chicos. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais ahí 4 contra 2, tío? No, cuatro, sí, 4 contra 2, porque madre mía. Me he quedado yo con 3 un buen rato. No son capaces ni de matar a este, tío. Madre mía, Alistair. Matar a ese tío ya, por favor, madre mía. Fijaros que están puseando en medio. Ah, me ha faltado daño ahí, pero es que enseguida me han llegado todos. Enseguida me han llegado todos, tío. Si hubiera estado Violet solo ahí en la ultimate, de la ultimate no salía. Pero no, estando tres. A ver, Tain, que viene por detrás. A ver, Tain, que viene por detrás. A ver, Tain, que viene por detrás. ¿Haces algo, tío? Nah, Tain no hace nada, tío. Tain no hace nada, tenía una muy buena oportunidad ahí para entrarles por detrás. Yo lo que tenía que haber hecho igual era haberme dejado los golpes cargados. Ponerme un poco más de armadura. Fijaros, es que ahora sí que nos podemos hacer masacrador, tío. Ahora sí que nos podemos hacer masacrados. Fijaros cómo cae. Es que es obvio, es que es obvio. Hemos tenido varias oportunidades de hacerlo. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena teamfight. Tenemos el dragón también. La gente no va full build, así que nos da tiempo. El grupo dura todavía bastante. Nos da tiempo a hacernos el dragón. Que es solo gratis. Fusear un poquito top. El Jeff me solicita por ahí, eso ya es. Y nada, intentar acabarnos la build y aprovechar este boot de masacrador. Vale, pues en principio ahí tendríamos la build. Luego ya, si tenemos más oro, podemos añadir o cambiar sobre todo esas botas por algún objeto más de DPS. Vamos a ver, Tain. Yo no debería de tomar la iniciativa. No tengo ningún bicho por aquí ahora para dejarme preparada la pasiva. Fijaros que no nos quita tanto. Vale.
Tenemos ahora un bicho. Cuidado, 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 locos, cuidaos. Nada, tengo que pegar, ¿eh? Aquí no viene nadie, tío. Vamos, hombre, que estás buena, de verdad. El Zuka ahí farmeando, ¿eh? Vale, es un personaje que es muy bueno para eso, ¿eh? Para hacer de presa, para hacer de objetivo fácil. Perdona. Porque parece que no, pero... Pero si te lo haces así un poquito off-tan, pues tú repartes tus 4 o 5 viajes, quitas vida, aguantas, y si metes la ultimate y le dejas ahí a alguien clavado, te aseguro que ya no se escapa. Así que fijaros, hemos muerto 2 y de ellos han muerto 4. Ha salido bastante bien. No estoy muy contento con haber muerto, pero sí estoy contento porque ha salido bien, así que bueno, pues ya que no inicia T y no inicia Fuka, que quizás son los que deberían de hacerlo, pues iniciamos nosotros, no hay ningún problema. Y si al final lo que hace falta es cuando tienes masacradores que haya pelea, porque te va a beneficiar, ¿vale? Y bueno, pues si tienen que enganchar a alguien, que me enganchen a mí, que quieras que no, aguanto bien y puedo liarse de algún objetivo que venga a matarme. Vamos para allá, vamos para allá. Aquí hay pelea buena. Aquí hay pelea buena. Vamos a coger aquí a este muchacho. Ahí lo hemos matado. Bueno, pues esto va a ser partida. Uy, Violet. Cuidado que está fiel también. Uf, qué mal, tío, qué mal. Hemos tirado ahí la ulti. Vamos a cogerle y darle un par de viajes. No. No ha podido ser. Teníamos ya... la pasiva cargada, ya me voy a pulsar otra línea. Eso es, vamos a pulsar aquí. Incluso me voy a hacer algo de jungla para recuperarme la vida. ¿Qué? Fijaros que... ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Ah, ya se apañan ellos. De ahí no te escapan, más. Vale, esta torre está fuera ya. Y va a ser partida, ¿eh? Va a ser partida esta. Vamos, quita la pinta. Ahí tienen que entrar a darle. Yo voy a venir aquí a pegar, a desatar la furia. Ya está, ahí se acaba la partida. Bueno, pues hemos ganado. No estoy del todo satisfecho con la partida. No, creo que no habéis podido ver todo el potencial que tiene este hombre en la jungla. Pero bueno, es que con este comienzo tan troll en el que hemos compartido ahí la jungla, hemos hecho las cosas un poquito mal, pero bueno, luego según ha ido avanzando la partida se ha notado que nuestra setup era mejor. Teníamos ahí a Tain, a Jorn, fijaros el daño que ha hecho Jorn, una salvajada. Ese MVP que se lleva a Tain, Fuka que ha recibido bastante daño. Bueno, nosotros no hemos hecho una gran partida, que digamos, bueno, pero sí que hemos puseado, hemos farmeado, no hemos hecho prácticamente daño, pero sí que hemos tanqueado también bastante. Así que bueno, pues una propuesta que he querido probar aquí con vosotros, con esta build un poquito rara. Creo que si tuviera que cambiar algo, cambiaría la bestia, me pondría quizás otro objeto, porque pensaba que me iba a curar más. Realmente no me he curado tanto. Bueno, pues sí que cuando empujabas líneas y tal te podías recuperar vida, pero limpiando bichos de jungla también te curas, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido demasiado de utilidad. Así que, bueno, pues ya lo probaremos en otra ocasión. Veremos qué más posibilidades tiene Omen. Pero bueno, esto ha sido una propuesta que traemos en la jungla. Y bueno, pues en otra ocasión traeremos otra. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.